Hola, desde Ica. Sí, estamos aquí en Ica y en este video o miniserie les vamos a compartir todo acerca de nuestro pequeño viaje a esta hermosísima región que está en el centro sur del Perú. Aquí les recomendaremos qué circuito pueden hacer en 3 días o menos. Así como qué lugares pueden visitar, lugares muy fascinantes y representativos de acá. Y es que, gente, algunas dirán, ¿Ica? ¿Pero si voy a Perú no es suficiente permanecer en Cusco? No, Perú es mucho más que nuestro queridísimo Machu Picchu. Les habíamos comentado que en Ancash, por ejemplo, encontramos inigualables paisajes naturales y culturales, como por ejemplo la cultura Chavín, que es la cultura matriz del Perú. Ya que mencionas eso, he leído que aquí se encuentra una derivación de la civilización Chavín. Así es, estás hablando de la cultura Paracas, que luego va a trazar su propia fisionomía y que algunos también consideran que es un puente entre la cultura Chavín y la cultura Nazca. Nazca también se desarrolló aquí, ¿cierto? Y así partimos hacia la agencia a las 6 de la mañana. Teníamos dos opciones, una que es Perú Bus y la otra Cruz del Sur. En ambas, el costo para ir de Lima a Ica era de 45 soles. Nosotros quisimos comprar los pasajes por la web, pero las salidas de las 7 de la mañana ya no tenían asientos disponibles en ambas agencias. Y eso me pareció un poco extraño. No sé si fue mi intuición, pero era raro que estando en pandemia esos horarios ya estén full. Así que le dije a Martín que aún no compremos los pasajes para las 10 de la mañana, ya que desde esa hora se podía. Es decir, prefería arriesgarme. Tenía la esperanza de que habrían carros para las 7 de la mañana y así fue. Encontramos disponibles en Perú Bus. Así que ya saben, aquí vi que habían salidas desde las 6 de la mañana cada hora o incluso menos. Sé que a Martín y seguramente a algunos de ustedes les parecerá extraño que la información en la web no coincida, pero tal vez es por la situación en la que estamos. Así que de todos modos lo comentamos para que lo tengan en cuenta. Y luego de 4 horas y media llegamos a Ica. Aunque en la agencia nos dijeron 5 horas y media, en vehículo particular puede tomarte menos de 4 horas. Considerando que la distancia desde Lima es de 300 kilómetros aproximadamente. Hemos llegado más o menos a las 12 y justo llegamos y había una persona que nos podía guiar un poco sobre qué planes turísticos. Entonces realmente el señor fue muy amable, te daba muchas facilidades como que esperarte, recogerte. Que hasta el hospedaje nos consiguió mejor de lo que teníamos pensado. Y cerca a la Huacachina, o sea, a unos pasos de la Huacachina. Entonces yo estoy muy contenta. Y es que los precios también son iguales a lo que vimos antes en internet. Sí. Entonces, o sea, y es mejor porque lo que veíamos en internet en Airbnb no había piscina. Era como un departamento. Y bueno, entonces ya hemos organizado nuestros días. Por lo pronto estamos almorzando acá. Vamos a ir a una bodega para que Martín conozca cómo se hacen acá los piscos. Luego vamos a ir a hacer el soundboard y el buggy. Y ver el sunset. Sí, con el sunset. Entonces Martín todavía no sabe cómo es la Huacachina, el oasis, y quiero que se sorprenda. A ver, te pregunto, ¿cuál es el mayor atractivo que quieres conocer? Líneas de Nazca. Sí, él está entusiasmadísimo por conocer las líneas de Nazca.
y sé que es como están en su top, así como Machu Picchu. Un poquito menos. Entonces vamos a ir mañana. Bueno, entonces vamos a entrar al restaurante Chaparral. Y bueno, yo quiero probar la sopa seca con carapulcra, que le dicen manchapecho, ¿no? Manchapecho. Creo que en Ica no lo he probado antes. En Lunahuaná, recuerdo que una vez lo probé. Entonces, el señor, el taxista, nos ha recomendado acá un buen restaurante. Vamos a probar. Vamos. Vamos a probar manchapecho, que es carapulcra con sopa seca. Carapulcra. Está riquísima. ¿Se siente? Es diferente a la que he probado en Lima. Estaba buscando qué hay adentro. Es papa seca. Sí, hay papa seca. Esto es sopa seca. ¿No son tallarines de aves? No. A ver el arroz con pato. Es arroz con pato, pero nosotros podíamos escoger cambiar el pato. Y quisimos probar el chicharrón de este restaurante. Qué rico. El chicharrón también se ve bueno. Voy a agradecer al taxista por recomendarnos este restaurante. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Este restaurante es buenísimo, gente, buenísimo. Recomendado, recomendado. Luego de almorzar, nos toca realizar una de mis actividades favoritas en Ica, que es catar los piscos y vinos. Recuerden que nuestro licor bandera, el pisco, se creó a inicios del siglo XVII en esta región, específicamente en la provincia de Pisco. En esta oportunidad, preferimos ir a una bodega artesanal, ya que anteriormente visité la de Atacama, muy recomendada también. Esta actividad es muy interesante porque en las bodegas te hacen un tour explicándote el proceso de elaboración del pisco y así conocerán un poco más acerca de él. Como por ejemplo, que es un aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de uvas pisqueras. O sobre la procedencia de su nombre, porque como seguro algunos sabemos, se debe al lugar donde originariamente se cultivaron las uvas, es decir, en el puerto y pueblo de Pisco. Pero entonces, ¿fueron los españoles quienes habían denominado hacia este lugar? No. El nombre del pueblo se lo puso el Inca Pachacútec en el año de 1450, cuando los tahuantinsuyanos invadían la costa. Pachacútec, al llegar a este territorio, encontró una gran cantidad de aves que habitaban aquí y por ello lo llamó Piscu, que significa ave en quechua. Y así, conociendo un poco más sobre la cultura peruana, fuimos deleitándonos con sus vinos, piscos y cócteles al son de sus célebres y curiosas frases. Aquí les dejamos algunas de ellas. Si hay cabino, si hay cabino, y no tomo vino, y no tomo vino, entonces, a qué mierda vino. Después de las comidas.
Afuera, pasa para adentro. El vino solo de uva. El mistela de higo son derivados del mistel. Muy conocido aquí por ser el típico LPM. La señorita, la puta madre no es. Aquí eres una malcriadez. No. Tiene relación, pero en Ica significa levántate, pajarito muerto. Afrodisíaco. ¿Okay? Algo que me impresionó mucho fue catar el pisco. Antes sentía que me raspaba la garganta y que me quemaba el estómago, pero era por no saberlo tomar. Pero ahora ya tengo la técnica. Pisco bendito. Pisco adorado. Protege. Protege. A mí. Intestino. Al grueso. Y al delgado. Primero agitamos la copa. Luego debemos llevar la copa a la nariz para inhalar. Retenemos el aire. Consumimos todo el pisco. Y enjuagaremos por 2 segundos para finalmente beberlo. Y en ese momento exhalar por la boca o soplar. Cítricos, ¿ok? Señores, al momento de exhalar, expulsamos los alcoholes. 42% de alcohol en vez de ingerirse. Chicos, en una reunión que tengan que cumplir un reto con pisco y lo hagan de esa manera, serán los últimos en caer. O me compran a la abuela o será bajo precio. Tranquila. Esa es una pequeña artesanía. ¿Cómo te sientes? No sé si en el buggy voy a estar bien. Y ahora, después de catar, vamos a ir a los tubulares. We'll be right back.
1 hour later. ¡Suelta! 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Creo que esto va a todas las opciones. Y ya terminamos el tour de hoy, que fue hacer sandboard y hacer boogie. Nosotros decimos tubulares, bueno, son los tubulares. También fuimos a hacer el catado de vinos y piscos y un cóctel muy rico, crema. A mí me encantó todo. Fue una combinación muy chévere porque después de haber catado tanto estábamos como que, al menos yo estaba como que... Y muy chévere el día que nos tocó porque nos llevó por un... una ruta y luego dijo, bueno, podemos hacer otra más, hacer la michi ahí. Sí, todos porque lo hicieron bien, yo hasta las patas. Pero igual me gustó mucho, mucha la experiencia, hace tiempo que no hacía todo esto. Y Martín todavía no ve de cerca la Boca Chica, ahorita la estoy viendo así, de aquí nada más. Primera vez. Fue muy bien, realmente la degustación de todo eso, muy rico también. El buggy muy bien, está, creo que es la primera vez que yo hago de un buggy así. Y el sandboarding también, porque normalmente lo hago en la nieve y es la primera vez en el sol, en la arena. Y así fue nuestro primer día en Ica. No se pierdan los siguientes videos porque cada uno es un día en donde hay actividades únicas que estamos seguros los dejarán impresionados. Coméntenos si también han venido o les gustaría saber más. Realmente esperamos que les haya gustado este video y muchísimas, muchísimas gracias por vernos. Cuídense un montón. Chao. Suscríbete.